Vamos a empezar, si les parece, la segunda lección del seminario. Como la asamblea aprobó la otra vez que se haría en plan de diálogo, lo vamos a hacer así. El otro día quedaron pendientes un montón de preguntas adrede y que no se responderán todas esta tarde, evidentemente. Y quedamos también que algunos de ustedes aportarían definiciones de cultura y civilización, que es lo que vamos a hacer inmediatamente. Antes quiero recordar unas cuantas cosas. Primera, que estamos intentando hacer el estudio de cómo se pasa de una cultura a otra, y concretamente cómo se pasa de la edad del mundo greco-romano a la Edad Media. Y además vamos a ver al final cómo esta Edad Media es la creadora del alma, del ser de Europa. En la pizarra todavía tenemos dos, tres elementos esenciales que constituirán el mundo nuevo que nace en el siglo V y que se constituye de una forma estable ya en el final del VI, principios del VII. Y antes de dar la definición, que ustedes den la definición de cultura y de civilización, he traído uno de los libros de Toynbee que tanto citamos aquí para estas cosas, un estudio de la historia. Este es el volumen, el compendio del volumen 9 al 13. Y es, sí, el que habla es el tercero, exactamente. Del cual hemos sacado unos principios para explicar lo que tenemos en la pizarra y para llegar un poco a la definición de cultura y quizá de civilización. Ante todo, recordemos que el elemento Roma es el que de alguna forma política y visible muere, puesto que en este momento, finales del V, interviene la flecha contraria, que es la del mundo bárbaro en política de momento. Pero por otra parte sucede, como sucede tantas veces, que el segundo elemento, que es la religión cristiana, contiene de Roma infinidad de elementos como el idioma e incluso estructuras jurídicas que no son políticas directamente. Por tanto, tendremos que Roma, por una parte, en el aspecto político, va cada vez menguando, muriendo dentro del mundo nuevo que nace. Pero por otra parte, esencias vitales de Roma, Grecia, Roma, han pasado a la religión cristiana. Con lo cual la religión, curiosamente, se hace depositaria, o si se quiere, portadora de las esencias de Roma, que justamente perdurarán, puesto que estas no tienen contrincante a lo largo de la Edad Media. Más, el mundo de los bárbaros, o los mundos bárbaros, que son los que nos traen la novedad total, que esta también durará a lo largo de la Edad Media. Podríamos decir, pues, por una parte, Roma muere y sobreviene política, militarmente e incluso gubernamentalmente el mundo bárbaro. La religión cristiana que existía con Roma perdura, pero no perdura tanto como religión que perdura, cuanto como una forma cultural que mantiene en sus alforjas las esencias, las almas, el espíritu de la vieja Roma, si quitamos de alguna forma la política. Y los mundos bárbaros, que vienen desde una cultura totalmente diferente, que aportarán la sangre nueva al mundo nuevo. En cuanto hablemos ahora mismo de cultura, conviene que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la muerte de una cultura, por ejemplo, o la supervivencia de una cultura, o el advenimiento de una cultura, debemos tener en cuenta estas dos flechas. Y ya hago una pregunta. ¿Se puede decir que en el siglo V y a lo largo de la Edad Media después, Roma muere cuando gran parte de Roma sobrevive justamente en las alforjas de la religión? Primero. Segundo, ¿una cultura muere realmente cuando parece que muere, o muere justamente cuando parece que vive? Quiero decir, si Roma se hubiese empeñado en mantener sobre su estructura política sus esencias íntimas, no tanto de religión cuanto, por ejemplo, de idioma y de pensamiento sobre la estructura política, ¿es cierto que hubiesen sobrevivido?
El Imperio Romano, como nos dice Gibbons, no ha muerto como estructura. Pues bien, si la estructura cae y uno monta sobre la estructura todo su ser, al caer la estructura caerá el ser entero, evidentemente. En cambio, si por previsión, que no fue el caso, o por instinto, o por azar, como el otro día decíamos, una cultura que va muriendo tiene la previsión, o si se quiere, el ojo avisó, y sus mejores esencias las transmite a algo que por debajo de ella va a sobrevivir, la pregunta es, si Roma se hubiese empeñado en mantener su ser romano sobre su estructura política, al caer esta, se hubiese hundido Roma. Pero sin embargo, cuando cayó la estructura política de Roma en el 476 con la venida de los bárbaros, gran parte de las esencias romanas habían pasado aquí. Y entonces nos preguntamos, como las hojas del árbol del otro día, cuando Roma muere, lo que muere de Roma no es justamente la condición de su vida. No puede suceder muy bien que Roma murió porque o cuando, eso lo diremos en la cultura, porque o cuando ya tenía su espíritu y su alma metido en otro carril que lo iba a salvar, que no eran precisamente los carriles políticos. Toynbee hace unas grandes meditaciones sobre este punto, del cual vamos a hablar ahora después de las definiciones. Es el sentido que debe tener toda religión en la transmisión, conservación o destrucción de la cultura. Bueno, si les parece, ya he dicho yo unas cosas que me parece que sirven de meditación. Vamos a empezar por un punto que quedó pendiente, que es el de la cultura y civilización. ¿Alguno de ustedes ha preparado definiciones de cultura y civilización? Cultura adintra y cultura adestra. Y vamos a ver, yo creo que cuando se hundió el imperio, pero se salvó la cultura, vamos por caso. En las definiciones que yo he podido ver, desde luego, uno se confundía casi tanto como lo que podemos estar ahora. Es decir, que parece que se entrecruzan los términos de cultura y civilización. Así siempre. Ahora, la conclusión también que he podido llegar coincide un poco con la de mi compañera, en el sentido de que cultura parece más bien ser todo lo abstracto, por decirlo de alguna forma, y civilización mucho más concreto es la organización de una sociedad, la organización legal o estructural, etcétera, que por supuesto está muy condicionada por la cultura. Porque, evidentemente. O sea, pues es lo externo quizá de la cultura, en parte. Pues la civilización es muy posterior, parece que empezó a usar en el siglo XVIII. Ah, el uso de la palabra, sí, que se le puso. Luego la etimología, no sé si nos aclara. O sea, un poco sí, un poco sí, yo diría que sí. En ese caso, pues es lo contrario a una sociedad tribal, como dice Toynbee, ¿no? Aparece con las ciudades estado. Varias definiciones y entonces desde atrás se oye lo que dice, si no yo le suplicaría que se vuelvan para atrás porque quizá no oyen bien. Yo leí varias definiciones y de la mía, a lo mejor es muy pobre y muy personal, pero hice una así pequeñita ahí. Para mí es el resultado que da el cultivo de los conocimientos humanos adquiridos por la cualidad humana que permite al hombre distinguir a Dios. Dios en el sentido totalidad, De trascendencia. Bueno, creo que falta la parte antropológica, ¿no? Hasta el momento que sí. Y luego si tomo los temas más graves para eso, es que no sirve el término cultura. Para lo que estábamos diciendo aquí, sirve el relativismo cultural. Es distinto completamente. Y es una cosa que está planteada a partir del siglo XX prácticamente. O sea, no se había planteado de ninguna manera. Entonces yo tengo varias, muchas definiciones, pero bueno, alguna. De la cultura, y el que es de los antropólogos americanos en el siglo XX ya,
dice que consiste en formas de comportamiento, explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos, que constituyen patrimonio singularizador de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos. El núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales, es decir, históricamente generadas y seleccionadas, y especialmente los valores vinculados a ellas. Los sistemas de culturas pueden ser considerados por una parte como producto de la acción y por otra como elementos condicionantes de la acción futura. Y luego, es que hay otra cosa, y es que el relativismo cultural dice que todos los valores son función o producto de la cultura a que corresponden y reflejan los intereses de la sociedad y de la cultura de que se trata. Todos los valores culturales son concebidos como funciones de la organización social que varían según los modos y los intereses de la sociedad. Y luego hablamos otro día de la oferta y la demanda social. Eso es lo último, eso ya es en el siglo XX. Y Nietzsche decía que los valores morales tradicionales se ponen al servicio de los intereses respectivos de amos y esclavos. El relativismo moral o ético es un elemento de la teoría general del relativismo cultural y dice que de manera semejante la ideología comunista contemporánea, que tal vez sea una de las cosas que el otro día teníamos un poco en mente como los anillos, pues se apoya en la rigidez de los valores culturales respecto a los intereses y clases de capitalistas y monetarios. Quizás lo que usted haya planteado sea una actitud personal o la crítica personal ante o la interpretación ante lo que es la cultura y lo que es la civilización. No se trata de adoptar una actitud libresca y empezar a buscar por todas las bibliotecas, saber de dónde vienen las definiciones, que son americanas o que son porterianas. Pienso yo, vamos. No, también tiene mucha importancia saber lo que piensa, digamos, cualquier culturólogo del mundo. Es interesante, como ha hecho María Jesús, muy bien. Ahora, sí, evidentemente debemos llegar a tener, eso es, debemos llegar, después de estas definiciones de diferentes libros o diccionarios, a tener por lo menos una idea. Evidentemente será axiológica, pues, que acá se acaba de anunciar la idea de los valores. Eso en moderno se llama axiología, porque en griego valor se llama axios, ¿no? Bueno, llegaremos a una axiología, evidentemente, pero yo preferiría que antes terminaran de exponer los que hayan buscado términos y luego ya, es perfecto, es lo que queremos. Siga. Afirmando que no tiene ninguna influencia favorable, al contrario, en la formación espiritual del hombre. Ha terminado. ¿Dónde ha buscado? ¿Está directamente en Weber? O en... No, en la UCE. En el diccionario de la RUS. La RUS yo la aconsejé justamente el otro día y es el que más claras pone las definiciones en este aspecto. Ahora, cuanto más claras y concretas son las definiciones, como las dos que usted da, más vulnerables son, evidentemente. O sea que están muy bien dadas. Además, se ha visto antes de... Cuando usted empezó a hablar, se veía ya el rabo de Weber enseguida, del cual hablaré inmediatamente. Y Spengler, como es matemático e historiador, el rabo no se le ve tanto, pero sin embargo es... Como vamos a decir, es muy personal en la interpretación de las civilizaciones y de las culturas. Tanto uno como otro admiten una distinción esencial que los americanos no hacen. Y es que cultura, etimológicamente viene de colo, en latín colere, cultus. Por tanto, tenemos la palabra culto, que significa algo de cultivar. Y en cambio civilización viene de ciudadano, civis, civitas en latín. Lo cual es algo no solamente más ciudadano, sino más estructurado. En otras palabras, que la cultura siempre tiene que ver con comportamientos humanos de tipo individual o colectivo y sobre todo de alguna forma espirituales. En el sentido de que
se admite siempre que dentro del hombre hay valores más allá de los que materialmente se ven o se exhiben. Y en cambio la civitas o civilización es más bien la estructuración de los elementos ofrecidos por una cultura y puestos al servicio o de una técnica o de una industria o incluso de un capricho personal o político, que es lo que usted acaba de decir con Weber y Spengler. Ah, hay espacio para sentarse, no queden en mitad de la sala. ¿Había algún otro que quisiera decirnos algo? Yo tenía cuatro puntos, porque para definir cultura podía ser, primero, cultura en general, luego desde el punto de vista etnológico, desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista dinámico. Entonces, en el dinámico es en el que pienso yo que cultura es el conjunto de conocimientos y de patrones de conducta creados y adquiridos y transmitidos por el espíritu humano. Va bien. Creo que más o menos se va perfilando ya un poco la idea, ¿verdad? ¿Hay algún otro? ¿No hay más aportación? Sí, yo también leí en el Larousse la definición muy cortita. Conjunto, cultura, conjunto de conocimientos de personas o pueblos, ¿no? Conjunto de conocimientos pues, científicos, artísticos, literarios de una persona o bueno. Y después, o sea, civilización pues más referida a pueblos. Más referida a pueblos o a estructuras de pueblos. Bueno. Bien. El objetivo es una de Ortega también. Dice que cultura de poder tipo se refiere claramente al individuo. Civilización de civilizas y de la convivencia o a la sociedad. La cultura es adicta, en la primera vez está luego, pero se denomina cultura al aspecto intelectual y artístico, civilización a los aspectos sociales y técnicos vitales. Creo que lo tenga copiado completamente. Y bien, bien clásico de él. María Jesús, por favor, ¿por qué no repetimos algo de los ahora del desbarajuste de los americanos? Bueno, es que esto tenía más, porque lo que pasa es que como hoy leía una especie de crítica que yo he dejado, pero es que ese relativismo cultural venía a decirnos un poco lo que hicieron los romanos. Porque es que llega a eso, a la conclusión de que dice que en una sociedad ilustrada la población tendrá conciencia. Yo pienso que la sociedad romana es una sociedad ilustrada. Sí. Dice, la población tendrá conciencia del hecho del relativismo cultural y estimará que no existe criterio para hacer juicios de valor comparado. Esta sociedad ilustrada llegará a la conclusión de que debe considerar todos los demás valores culturales como iguales y equivalentes a los suyos. El relativismo cultural sería así un postulado ideal de la cultura liberal, que es tolerante con respecto a todas las demás culturas. Luego de llegar a la Segunda Guerra Mundial con su brutalidad para despertar a estos idealistas de este romántico optimismo cultural y hacerles ver la realidad de las crisis culturales y de los conflictos entre culturas. No es lo mismo, pues, el ideal del relativismo cultural que el relativismo cultural etnocéntrico real de la historia. Y entonces aquí llega al final a decir que hay un gran peligro en el etnocentrismo acrítico. Uh-huh. Exactamente lo que ocurre, parece, en el rombo. ¿Les parece que demos un paso más? Ya ven cómo es útil la colaboración de todos, ¿verdad? Y cómo se aclaran cosas aún sin dar soluciones. Evidentemente que ahora cualquiera de los que han intervenido, o yo mismo, podría decir, bueno, pues cultura para mí es tal, evidentemente, muy bien. Y civilización es tal, cada uno tiene su idea. Sin embargo, para nuestro caso, creo que más que dar una definición, es mejor dejar interrogantes arriba puestos, pero sí, por lo menos para el pensamiento que se acaba de exponer, hay que tener mucho cuidado en hablar sin más de que una cultura termina y un mundo nuevo y bárbaro adviene, puesto que el número uno, que es Roma, y el número dos, que son la muchedumbre de los pueblos bárbaros, pertenecen cada uno a una cultura, evidentemente. Evidentemente. No se contraponen en el siglo V la cultura y la incultura sin más, en absoluto. Salviano de Marsella, les leí un texto el otro día, está pensando que la cultura ha pasado de Roma a los bárbaros. En esto se equivoca, los bárbaros.
Los bárbaros vienen sobre nosotros cuando la honradez que hemos perdido la tienen ellos. Cuando la vida mala que nosotros llevamos, ellos la traducen en buena. Cuando los matrimonios que nosotros rompemos, ellos los observan hasta la muerte. O sea que un cristiano y monje, además, está diciendo que los invasores son más honrados, digamos, más cultos espiritualmente, que los romanos que están cediendo. Y que, por tanto, Roma está siendo sofocada, aplastada por el advenimiento de los pueblos bárbaros, sencillamente porque Roma no puede luchar contra ellos. Lo bueno que tenía Roma ha pasado a los bárbaros. Es una simplificación, evidentemente, que no es así. San Agustín, también en el mismo tiempo, el año 430, en el De Civitate Dei, está escribiendo ya algo un poco más serio. Y dice que, empecé a decirlo el otro día, como ustedes se acordarán, y vamos a preguntar ya. Dice que Roma no puede morir en un primer tiempo en el Ciudad de Dios. No puede morir porque es la cuna de la en la cual nació Jesucristo, o es el mundo del cual se valió Dios para el cristianismo, y por tanto este es el imperio definitivo, y este imperium ha de durar hasta el final de los tiempos. Pero cuando va viendo que Alarico, el 410, invade Roma, y cuando él muere, el 430, está Genserico ya pisando y arrasando el norte de África, San Agustín se da cuenta de que su teoría no funciona. El imperio romano quizá muera. Y lo acepta San Agustín. Quizá muera, ¿por qué? Porque, como dice Salviano, las esencias de Roma están en los bárbaros. Hoy tenemos un símil muy fácil de aplicar, ¿no? Es como si nos invadiera, ¿quién? Libia, España, con armas españolas. Eso es todo. Les vendemos armas y vienen con ellas contra nosotros. Exactamente, es igual. Roma vendió las armas a los bárbaros, las grandes ideas. Y ahora los bárbaros las manejan mejor que ellos y evidentemente los matan con las armas que les han comprado. San Agustín no cree lo de Salviano, sino que dice, no es esto. Los bárbaros no son romanos. Los bárbaros quieren ser romanos. Y adivinó. Porque los bárbaros, mientras venían empujando, como habían de pasar, empujaban y tiraban. Pero cuando habían dejado de caminar y se asentaban, se instalaban divinamente en las ciudades. Divinamente se encontraban como pachas en las ciudades conquistadas. Y las instituciones romanas, como la lengua, la asimilaron rapidísimamente y la salvaron durante toda la Edad Media. Esto por un lado. Y San Agustín dice más todavía. Y es que además estamos en el encuentro de dos culturas. Y recurre a un mito que quiero recordar rápidamente, es un mito que ha dejado de ser mito para nosotros porque somos ignorantes, pero San Agustín, que sabía más, lo dominaba. Dice, es el mito de Caín y Abel. Hoy todos los culturólogos, como diré ahora con Weber, tienen sus mitos y los manejan para explicar cosas. Caín y Abel, en la Biblia, evidentemente es un mito inventado por los escritores del Génesis, los sacerdotes que andaban peregrinando por el desierto. Lo humano, Adán y Eva, los primitivos humanos, se dividieron en dos ramas, Caín y Abel. Caín, que cultivaba el trigo, y Abel, que iba tras los rebaños. Ya está. El trigo es el neolítico, estamos en sedentario. Abel con los rebaños es el nómada. Bien. Lo curioso es que Caín mató a Abel, pero tengan en cuenta quién escribe. Están escribiendo los directores, los líderes de un movimiento de emigración que son los israelitas, que salen de Egipto y van a la Tierra Prometida, y que tienen la eterna tentación de querer instalarse en el desierto y dejar de caminar porque ya van cansados de caminar. Y de pronto echan de menos las ollas y las cebollas de Egipto y no quieren caminar. Y estos escriben un libro diciendo, cuidado, lo humano tiene dos vertientes, que es Caín y Abel, lo estable y lo nómada. Lo estable, cuidado que somos religiosos y el pueblo que escucha esto es religioso, lo estable, el que cultiva los trigos, el que está en su casita, sentado, y tiene sus uvas que le maduran solas, y su trigo que lo siembra y crece solo, y sus animales domésticos, cuando le aparece una gallina la mata y se la come, esto es Caín. Y esto no gustó a Dios. Y lo dice tajantemente la Escritura. Lo sedentario no gusta a Dios. En cambio, Abel, que iba con sus rebaños sin tierra fija, sin meta, caminando incansablemente, este gustó a Dios. Y para que veáis
que Dios tiene buen gusto, que lo que le gusta es lo bueno, fijaros, justamente lo que es agradable a Dios, que es el que siempre andemos caminando, esto hoy va muy bien, porque la gente está instalada en ideas viejas y es hora de que las mude, para que veáis que a Dios le gusta que vayamos caminando, recordad, ¿qué es lo que mata al hombre? Caín, lo estable. Si quieres matar a un hombre, hazlo estable, como Caín mató a Abel. Pues ahí, San Agustín. Caín, que mata a Abel. Pero esta vez Abel viene preparado. El nómada sabe historia y sabe por dónde le atacarán. Y antes de que le ataquen de verdad, se lo come. O sea, que hay que alegrarse de la llegada de los bárbaros, porque es el triunfo de los nómada sobre los sedentarios. Fíjense qué vuelta le ha dado ahora San Agustín a una cosa que, de la cual él no puede consolarse, se muere de pena, y muere aquel año, el 430, San Agustín. Inconsolable de que el Imperio Romano, cuyas instituciones son maravillosas, que él las aceptó todas, una lengua que él dominaba como si fuera elástico, lean a San Agustín, en Ciudad de Dios, y leanse y ríanse de nuestros Ortegas incluso, maneja las palabras como un prestidigitador San Agustín, el latín. Entonces se le muere delante de los ojos. Y tiene la valentía de decir, pues lo he pensado bien, y esta es la eterna lucha, ahora estamos en el tema, la eterna lucha entre Caín y Abel. Y esta vez, bendigamos a Dios, porque Abel ha triunfado sobre Caín. Menos mal. Volvamos pues a lo de cultura. Antes de entrar en otro diálogo, recuerdo que Weber, Alfred Weber, como hay tantos Webers en alemán, y además... recuerden los que hicieron el seminario medieval el año pasado que Weber es siempre sospechoso en alemán, ¿eh? Weber significa tejedor, y todos los tejedores, Tisserand, Weavers, eran herejes en la Edad Media. Que no lo oiga Weber porque se le sabría muy mal. Weber nos dice que en toda cultura, no civilización, con ella es más cruel, en toda cultura, tirando largo, como las de Toynbee, tirando largo, el 90% es huidizo, deleznable, inestable, y el 10%, tirando largo, es estable. Para aquellos que han dado la definición de que la cultura son las grandes líneas que atraviesan la historia de la humanidad, ahí está Weber. Cultura es el 10% de estable y eterno, digámoslo así, que tiene toda cultura. Como ahora vamos a pasar a la axiología, a los datos de los valores de los cuales vamos a discutir, dejemos esto sentado. No seamos orgullosos. Ya que estamos en un seminario, permitan al profesor un sermón. Vamos a ver. Si San Agustín en el siglo V o Horacio en el siglo I antes de Cristo, o cualquier bárbaro de los que pronto van a empezar a escribir, como Alcuino, por ejemplo, o nosotros mismos, pensáramos que la cultura que manejamos, la que manejamos cada uno en particular, y la que maneja nuestra cultura actual, la cultura que manejamos es inmortal, nos equivocamos en un 90%. Y otro pensamiento, porque es que resulta que el río cultural, las aguas del río que corren, el 90% de las aguas no es agua limpia, son troncos, piedras, arenas que maneja el río, pero el agua limpia, lo que de verdad es agua, es un mínimo, según Weber. Lleguemos al sermón. Entonces quiere decir que cualquier hombre culto, en lo primero que es culto es en que es consciente de que de las 100 cosas que ama con todo el corazón, solo 10 durarán. Esta es la primera cultura. Y ahora pregunto yo, ¿podemos hablar hoy de cultura? Porque todos estamos convencidos de que la que tenemos cada uno es toda verdadera. Y no hay quien nos apee encima. Pues, cultura. Primer dato de la cultura es la conciencia de que la cultura es transitoria, es huidiza, se va. Como el río, recuerden a los griegos, se va. No te bañas nunca dos veces en el mismo río. El agua se va. Y encima el agua en la cual te bañas no es agua en un 90%. Si cualquiera de nosotros se sentara y escribiera, como vamos a hacer ahora con los valores,
y pusiéramos en una hoja, pues intentar poner 100 valores, 100 cosas que consideras intocables, intocables. Por ejemplo, no sé qué te voy a decir, la democracia, el invento moderno, la democracia, una idea. Segundo, la escritura. Tercero, el idioma. Cuarto, la religión. Quinto, la educación. Sexto, y vete poniendo. Cuando hubieras puesto 100 cosas de estas que tú dices, esto no se puede tocar sin recular 4.000 años. Pues de estas, cuando tengas 100 de estas, 90 no son verdaderas. 90 dentro de un año o un millón de años no existirán. 10 sí. Digo que tirando largo porque Weber cree que es exagerado él mismo. Por tanto, de lo que hoy amamos, de lo que nos duele que se muera ante nosotros, que se están muriendo cosas como en tiempos de San Agustín constantemente, ¿no? Ay, escuchar a la gente, ¿verdad? Ay, hace 10 años si me hubiesen dicho que... eso es que se ha muerto algo. ¿A qué se ha muerto algo? Jamás hubiese creído yo que iba a pasar y a tolerar en mi casa lo que estoy tolerando. ¿A qué se muere algo? Bueno, estos son formas culturales. Suponemos, vamos, en el mejor de los casos, son formas culturales. Esto que nos duele tanto... no tiene sentido que nos duela, sino sentido sentimental, pero no tiene otro sentido cultural, ¿no? Entonces hay que estar con mucho cuidado invocando la cultura cuando quizá no es cultura. Y repito y termino, quizá Roma, al renunciar a su estructura política, salvó su propia esencia porque la embarcó en algo que iba a pasar a lo largo de la Edad Media, como es el cristianismo. Bueno, ya vamos al diálogo y luego saldrán cosas. Pongo aquí ahora la palabra que quería poner, porque es una palabra no que debemos aprender, sino que ahora mismo debemos discutir. La axiología. La axiología es la ciencia de los valores que, de alguna forma actual, han estructurado los últimos pensadores alemanes y que está de moda ahora ya en toda Europa. Admitido que en toda cultura hay un río de aguas que apenas interesan sino como estructura para mantener el río, quiero decir, afirmado que en todo aquello que estamos viviendo nosotros el 90% es puro vestido y que en cambio el cuerpo o el alma mejor es apenas visible porque es apenas el 10%, y que esto constituye el alma de la cultura humana que va engrosando en cada cultura con el 10%. Ya nos preguntamos, muy bien, establecidas estas líneas generales que vienen de muy lejos y van a llegar muy lejos, que se enriquecen o mutan poco a poco, sobre estas líneas hay que montar unos valores. Y entonces viene la cultura de un momento dado que engendra la civilización, para simplificar. Si este es el 10% de lo que vale, esta línea es el 10%, vamos montando sobre ella estructuras, las que sean, de idioma, de religión. Cuando tenemos un eje en torno al cual está girando, ¿qué? Unos valores. Vamos a hacer un esfuerzo guiados de la mano ya de Salviano o de San Agustín, o un poco del movimiento que sucede del quinto al séptimo de nuestra era. Intentemos, sobre la línea, ya iremos diciendo, o iré diciendo yo, lo que pensamos que es esta línea y no la tocaremos. Sobre la línea vamos poniendo valores. A ver. Empecemos. Un valor que creemos que es vital para nuestra cultura. Empecemos por la nuestra, porque quizá no tenemos perspectiva todavía para enjuiciar a otras. El sistema fácil es que cada uno piense. Voy a decir una cosa sin la cual, o sea, si desapareciera la cual, yo no reconocería ya como mía la cultura que tengo. Eso. Intentemos hacer un esfuerzo a ver qué valores salen y tendremos una axiología. Religión. Sin más, o cualquier forma de religión. La gravedad. Un momento que vamos a apuntarlo porque hemos de hacer una pequeña lista. La cristiana sola. Palabras. Repito que esto debe responder a estos cuadritos y no a una línea general que intentaremos hacer después.
Apunto religión. Como alguien ha dicho cristiana, yo pregunto ahora para hacer pensar, si ponemos religión sin más, ¿estamos tocando el eje o estamos haciendo un cuadrito? Dejémoslo. Bien, en religión en general. Bueno, entonces dejamos religión así, de momento. Alguien ha dicho lengua, pero lengua significa el habla humana, me figuro, ¿no? Ni el latín, ni el griego, ni el español, ¿no? ¿O sí? Lengua. De origen, como vemos, el sánscrito, por ejemplo. No, de origen latino. Ah, latino, latino. Estamos hablando de nuestra cultura. Evidentemente hay que ir precisando si es posible. Porque la religión lo dejamos un poco en el aire. No, no, de la no, la axiología es la actual, de nuestra cultura. De nuestra cultura, claro. No, no, ya he dicho que no podemos meternos en la cultura persa, por ejemplo, que necesitamos un conocimiento para decir qué valores tenía la persa. Estamos hablando de nuestra cultura, de la actual. Digamos la del siglo XX, o si se quiere, de Europa, desde el siglo V hasta hoy. La cultura occidental. Religión, lengua, literatura. ¿Algo más? Historia. Ética. La moral, ética. Historia, ¿qué significa? ¿El conocimiento de los hechos o los hechos en sí? Y entonces habremos de hablar de los hechos en sí también. Cuidado, que historia son dos cosas, como todo el mundo sabe, ¿no? Historia en griego significa contar la historia, no lo que sucede. Por eso los alemanes distinguen tanto entre Geschichte, que es lo que sucede, es la película. Esto es la historia, digamos, objetiva. Y luego el conocimiento de la historia que yo tengo, esta es la subjetiva, que es la historia. Entonces pregunto, la historia es lo que sucede, porque lo que sucede puede formar parte de una cultura, evidentemente, por lo menos en gran parte. La historia, por tanto, objetiva o el conocimiento de la historia. Evidentemente, claro. Claro. Pero estamos preguntando si la subjetiva, la instrucción histórica. Bien. No sé si acabamos de... El arte también, ¿no? Dentro de la cultura. La palabra historia está mal puesta aquí, ya les diré por qué, pero mejor que vayamos poniendo cosas. La ciencia, derecho. Bueno, la ciencia, no, todo eso son ciencias, ¿eh? Incluso, bueno, la religión en sí como práctica no, pero puede ser ciencia. Por aquí son ciencias casi todas. Incluso la ética muchas veces, la literatura. Entonces, ¿qué ciencia ponemos? Las exactas, si usted decir, o sea, la técnica o... Ponemos la técnica también como valor. Sí. Derechos humanos no están en la ética, los derechos humanos. El derecho sin más. Derecho. ¿Qué más? Familia. Familia. Pero no, esto es el núcleo. Las estructuras sociales evidentemente interesan. Pregúntenle a Platón, a ver. Por ejemplo, la tiranía, o por ejemplo, la democracia, o por ejemplo, la monarquía. Todo eso son estructuras sociales de cultura, evidentemente. Entonces, habría que poner una forma de régimen o de gobierno. ¿Los incluye usted en la ética? ¿La educación? ¿Qué entendemos por educación? Aquí repetimos cosas. Educación será, pues, instruir en la historia, en el arte, en la ética. O sea, es una reflexión sobre estas realidades, me figuro. Ahora, es muy útil la palabra
educación, porque simplifica. Simplifica quiere decir que para pensar hay que reducir, ¿no? Tú no vas a meterte en la cabeza A más B más C más T. Tú pones aquí igual cero y esto en la cabeza. Y con esto, trabajo con el cerebro de tanto de números, reducir es la forma de pensar. Por tanto, si ponemos educación o formación, va muy bien la palabra porque además de que repite cosas de aquí, sin embargo nos da una idea que no está aquí. Y es que el ser humano lanzado en el bosque, como hizo Rousseau, no funciona como elemento de cultura. Entonces hemos de poner evidentemente educación. Además, lo curioso es que en esto está de acuerdo todo el mundo. En lo que no están de acuerdo es en lo que significa educación, que es otro tema muy diferente. Dar bofetadas es educar. Mandar a la escuela es educar. Eso es otro tema. Educación, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, ¿qué es educación? No lo saben, no lo aclaran mucho. Hemos de poner más. Porque teníamos por aquí alguna duda y por eso, como es un seminario, lo voy a preguntar. ¿Estábamos viendo ahí valores de una cultura o son expresiones que tiene una cultura, todo eso? Estamos opinando ahora. A ver, los que han hablado, que contesten. ¿Nosotros los consideramos valores porque son expresión de una cultura determinada o es que en sí son valores? Está muy bien hecha la pregunta, ¿eh? Claro. En otras palabras, supongan que estamos en el corazón de África y que formamos una tribu de negros, ¿eh? Por tanto, totalmente de otra cultura. ¿Admitiremos sin más esta lista? No. Bueno, esta es la pregunta que hacen ahí atrás, me parece. Bueno, pero como hemos empezado diciendo que haremos un esfuerzo fácil y es de enumerar los valores de nuestra cultura, yo considero que lo que han querido decir es que estos son valores, me figuro. Si alguno ha vuelto ahora, ha caído en la cuenta de que esto debe ser pensado de otra manera, que lo diga. Está el peligro, y que nunca en historia se salva del todo, y es que uno no puede salir del cascarón sin morirse. Claro, no, pues no salimos de nuestra cultura a respirar ahí fuera, donde no hay nada, ¿no? Hay que respirar dentro. Por esto, caemos en el error constante de dar valores a cosas que solamente tienen valores aceptado el mundo en el cual están. Y que fuera del mundo en el cual están no serían valores. Pero como nosotros respiramos solo en el mundo en el cual estamos, y están ellas, no podemos imaginar otros valores o diferentes valores de los que aquí tenemos. Eso va muy bien porque nos obliga a pensar otra vez. Piensen ustedes, para dentro de 1000 años, ¿se pueden ustedes imaginar cómo será el mundo y qué estructuras habrá? Es dificilísimo de pensar. Bueno, ¿quería alguno añadir alguna otra cosa? ¿Puede ser la guerra o se considera un mal? ¿Ponemos la guerra? No. Bueno, pues había un pensador griego llamado Empédocles que decía que la guerra es el origen de todas las cosas. O sea, es un valor cultural. Y además es posible que sea un condicionamiento de una cultura determinada, ¿no? Como nacimiento, por ejemplo, sí. Como nacimiento o como vivienda. Muchas culturas nacieron y murieron en guerra, sin duda. Ahora, valor. Bueno, yo diría que la guerra hay que explicar la palabra. La guerra en sí no es un valor, sin más. Ahora, la oposición de contrapuestos que chocan entre sí a nivel de átomos, como por ejemplo decía Leucipo, o a nivel de civilizaciones, como estamos en este caso, es una pura reducción. Si los átomos funcionan por choques, entonces reduce o aumenta, en este caso, las culturas funcionan por choques. Si es el destino del ser, el ser choque, donde hay choque hay ser. Y así pensaba Empédocles. Claro, sin que nadie se asuste, de alguna forma sí hay que canonizar la guerra, evidentemente. Ninguno de nosotros seríamos lo que somos si no hubiésemos tenido que luchar alguna vez. Y si alguno de nosotros ha tenido que luchar durísimamente y casi se ha dejado la piel en la lucha, seguramente ahora está mucho más maduro que no estaría sin la lucha. No hay ninguna canonización de la guerra, ¿eh? El fundador de esta parte que estamos estudiando
dijo con mucha sorpresa una vez: no he venido a traer la paz, sino la guerra. O sea que las palabras hay que pensarlas muy bien en su ambiente cultural. Quiero decir que en un momento dado, yo ahora ya voy a saltar enseguida a esto, en un momento dado los valores, como ya se ha indicado, son tan relativos que los antivalores se hacen valores y los valores antivalores. Depende de la no solamente de la civilización, el lugar donde esté la civilización, depende del momento cultural de una cultura o de una persona. Tener dos ojos es un valor, evidentemente. Claro que sí, es un valor de la persona humana. En un momento dado, puede un ojo ser tan enemigo mío, un ojo mío, por ejemplo, un ojo canceroso, si es que hay cáncer de ojo, no lo sé, tan enemigo mío que el valor sea que me atreva a que me lo quiten. Lo que teóricamente es un antivalor, que es perder un ojo o no tener un ojo, en una circunstancia determinada puede ser un valor perder un ojo. Como por tanto puede ser un valor perder una guerra, evidentemente. ¿Ustedes han leído alguna vez a Burckhardt en la historia del Renacimiento italiano? En el siglo XV los italianos perdían todas las guerras, todas. En otros siglos también, pero en el XV sobre todo. Sobre todo cuando los nuestros, los españoles, les apretaban. Y dice Burckhardt, y claro que las perdían, porque eran artistas en la guerra. Y hace un estudio maravilloso, y es verdad. Los italianos tienen unas normas de guerra tan humanas y tan perfectas que no las transgredían jamás. Y por las perdían todas, evidentemente. Pero para ellos era más valor perder una guerra con elegancia que ganarla con vituperio. Mire usted lo que es un valor. Ahora, el tonto es que ha perdido una guerra. Claro, ha perdido un valor. Y él dirá: tonto tú que la has ganado. Y tendrá razón, pasa. Bueno, ya tenemos valores puestos. ¿Sale algún otro? No interesaba mucho la lista en realidad, sino que interesaba una serie de cosas. Primero, ahora vamos a hacer un intento de ver lo que sale si se nos dice. Me gustan las figuras. Estamos cada uno de nosotros en una barca, hemos naufragado, estamos en una barca y cada uno llevamos de equipaje estos valores a bordo. Y claro, y la mar se pone fea y nos dicen: cada uno de ustedes a tirar un fardo a la mar. Empecemos. En caso de apuros, ¿de qué nos desprendemos? No sé, es un esfuerzo magnífico. Un esfuerzo magnífico. Hay más de una cosa, yo creo, tecnología como valor del siglo XX. Habíamos hablado de técnica y no la hemos puesto hoy. Sí, más bien tecnología. Bien, no, lo del barco es para ayudar a pensar. Quiero decir, supongamos que ahora nos hacemos un esfuerzo, nos trasladamos al año 3000. Al 3000. ¿Quién es capaz de imaginar, por ejemplo, qué cosas puede tener el año 3000, teniendo una cultura vital y vivible, donde se pueda vivir, pero que le falte alguno de estos elementos? Empecemos. La pongo para que hablemos después. Sara, hay muchas más cosas que poner, pero no hace falta, en realidad nos defenderemos. Lo que, claro, como ya nos hemos reído, ahora volvamos a lo serio, ¿verdad? Lo que intentamos es situarnos en el siglo V y hacer un esfuerzo para ver si, estando nosotros ahí dentro, hubiésemos sabido prever que quizá lo que venía no era una anticultura y quizá lo que se moría no era toda una cultura, o incluso que quizá lo que sucedía en este momento era lo mejor que le podía suceder a Roma. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, nada más. Lo estamos haciendo en forma de seminario, evidentemente. Pues claro. Bueno, entonces nos situamos desde el siglo V, siglo XX, que es muy parecido, que tiene sus problemas también de naufragio, e intentar ver
vamos a ver, esto que nos está pasando, son estos patrimonios que nos han dejado nuestros viejos de cientos o quizá de miles de años. Puede ser que esto se hunda ahora. Y empezamos con el esfuerzo. Alguien ha dicho la familia, ni sé dónde está. Bueno, esta, ¿cómo la ponemos que se vea? Venga, esta la matamos. Supongamos. Luego veremos lo que queda. No es un paso, es un esfuerzo de pensar. Nada más. ¿Alguien de...? ¿Quedamos en anarquía? No, régimen significa una forma de gobierno cualquiera, ¿eh? No el régimen. No, un momento. Es que han dicho de quitar el régimen. O sea, nos imaginamos el año 3000 sin gobierno de ninguna clase. Es esto lo que quiere decir régimen, igual por el puesto. O sea, estaríamos en el anarquía. ¿Están de acuerdo que podríamos...? Algunos se desprendería. Nos hundimos. ¿Tiramos el régimen? Sí, porque puede quedar una ética. Vamos a ver. No haga de profeta. Eso vendrá. Hombre, claro, así me lo fastidia. Sí. Si yo meto el régimen en la religión, evidentemente. Yo vivo sin régimen, no es problema. Es que salen cosas muy bonitas si no corremos demasiado. Vamos a ver, el régimen también se va. Lo aceptan que sin lengua. Hago muy grande el saco de la ética. Tiro nosotros y apoyo la ética. Es que acabo de decir que no haga profecías porque me estropea el plan. Esto sí es verdad, claro. Pero esto viene al final, que es lo bonito de la investigación. Es claro que sí. Claro, para mí todo eso puede ir abajo y poner una palabra que diga, pues honradez. Ya está. Hay que hacerlo poco a poco. Evidentemente que sí. Y bueno, yo creo que está bastante claro que hay infinidad de cosas vitales que lo son dada la idiotez humana. Claro, la educación. Si los niños los hacemos que nazcan educados, ¿para qué la queremos? Pero como son idiotas los niños, sin ofender, hay que educarlos. Pues claro. Claro. O sea que no corramos demasiado. Hablábamos de educación, hemos dicho que la tiramos. No sé, es que usted me decía, no sé qué me ha dicho. Dos me ha dicho, no sé cuál. La religión. Yo el derecho. El derecho. Pero para eliminar todo eso tienes que eliminar al hombre. Si para eliminar todo eso tienes que eliminar al hombre, porque eso va en el vehículo que es el hombre. Claro. Porque, o sea, el factor, si tú salvas al hombre, salvas todo. Corras demasiado. No creas. Una moral. ¿Y por qué hay que quitar algo? Yo no quitaría nada. Muy bien. Es que al final no podría salir de todo esto. Lo del quitar es un medio, una forma de obligar a pensar qué pasa con una cultura cuando ella o parte de ella se hunde. No es, o sea, lo del quitar. Pero es que cambian los valores. En eso estamos, exactamente estamos en esto. Es que sí. No, somos demasiado precipitados. Intuimos por relámpagos, como decía Menéndez Pelayo. Esto no va bien. Hay que intuir como los alemanes, poco a poco, sin intuición. Sí. Quiero decir que, claro, es que cuando hayamos eliminado lo que queramos, ya hablo demasiado, resultará que hemos hecho un cambio de valores y que además hemos sustituido unos por otros, que es lo bonito del caso, lo que usted dice exactamente. No hay para qué tocar nada, evidentemente. Y si se toca, es que resultará que... Eso es lo que se quería demostrar, exactamente esto es lo que se quiere demostrar. Ya está. Ustedes han intuido todo el juego y me han fastidiado. Sí. Bueno, sé que ya lo podemos dejar, ¿verdad? Lo que interesa, de todas formas, no crean que perdemos el tiempo, es
hacer un esfuerzo de dolor, es doloroso el esfuerzo. Supongo que metes en un juego que hacemos aquí, estamos de verdad hundiéndonos ya, ¿eh? Y te dice, no, tú has de tirar de estas 10 cosas, 5 las has de tirar. Entonces, con dolor, como le pasó a San Agustín, dirás, bueno, pues, yo no sé lo que sucederá, pero queremos la educación. Eso, hazlo, haz el esfuerzo. Entre tanto, estás diciendo que la lengua, la literatura, la ética, la historia, el arte son más importantes que esta. Esto está en la pizarra, no digo que lo estés diciendo. La pizarra dice, de momento, por nuestra culpa, que esto y esto y esto y esto es más importante que todo esto. Eso está en la pizarra ya. Quizá cuando usted... No, eso no lo queríamos decir. Se ha dicho. Se ha dicho. Eso está condicionado por el momento presente. Eso está condicionado por el momento presente de la sociedad actual. Sin duda, sin duda. No hay manera de salir del momento presente. No hay manera de salir. Bueno, entonces, las axiologías o tratado de lo válido, tratado del valor, se construyen de esta manera justamente. Primero, por un convencimiento de que lo que manejan las culturas es deleznable, en un 90%, repito, que lo que corre por debajo y que dura siglos y siglos es muy poco y muy estable y muy fácil de caracterizar. Y tercero, que si se sustituyen valores es porque cambian las circunstancias o las palabras. Así, por ejemplo, la propiedad, que aquí se ha puesto en última instancia. La propiedad. Es claro que la propiedad es un valor, evidentemente, pero un valor que lo es en ciertas circunstancias. Y esta es una cosa que se está viendo actualmente. La Edad Media nunca, nunca discutió el valor de la propiedad. De ciertas propiedades sí, de la propiedad en sí, no, no. Y el derecho romano tampoco, como saben ustedes. La propiedad es intangible y se castiga severamente quien la toca o la viola todavía hoy. Pero ya están en el mundo y ya empezamos a entender corrientes que dicen que la propiedad es un robo, por ejemplo. Esto corre mucho ya, ¿no? Es un robo. Pero ustedes dirán enseguida, si son propietarios, no lo van a negar porque ya estamos asomándonos al futuro. No dirán, no, sí, no, no es un robo. Pero dirán una cosa, en ciertas circunstancias. Está dicho. Entonces, esto es un valor en ciertas circunstancias, como lo es el arte, sobre todo concreto arte. Y quizá lo que llamamos arte en general es un valor de circunstancias. Lo mismo pasa con la historia y sobre todo con el juicio histórico, más todavía. Cuando éramos niños teníamos un juicio histórico típico nosotros. Era de ordalía, de juicio de Dios, ¿no? Todas las guerras con Francia las vencimos siempre los españoles. Siempre, y era natural. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Sí. O te exponían, por ejemplo, las listas de los reyes godos. Venga, rum. Bueno, pero esto era historia. El ser rey godo ya era historia. De hecho, lo es. No, tampoco lo ríamos tanto, pero no lo es. Un cambio de valores, lo que pasa con el idioma, por ejemplo, con la religión. Pero ahora demos la vuelta. Creemos que sin idioma una cultura es cultura. Creemos que sin religión una cultura es cultura. Creemos que puede haber cultura sin un mínimo de tecnología, cuando justamente todos los estudios del hombre desde cero hasta hoy se hacen por los instrumentos manejados por el hombre, que es pura tecnología. No tenemos otra vía de acceso al hombre primitivo, sino el mini instrumento o la mínima instrumentalización que usó y que nos ha dejado. No tenemos otro. Entonces, puede haber cultura que no produzca de alguna forma una técnica por la cual la cultura se pueda estimar o juzgar. Y denle vueltas a la familia o al derecho. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero, que es muy difícil juzgar cuando se está en una estructura de valores. ¿Por qué? Porque estos valores nos han hecho a nosotros. Edgar Morin ha escrito un libro que se titula El paradigma perdido, que debe ser leído.
aunque Morén es muy difícil de entender. Bueno, a ratos él mismo no se entiende, eso es bien evidente en páginas, pero no, tampoco, no es un desprecio. Es que él está diciendo cosas que todavía no están maduras, pero que le llevan a donde quiere. Y va muy bien. Y además el libro es muy interesante. Pues Morén ha dicho que el hombre y la cultura son cíclicos. O sea que el hombre crea cultura, pero la cultura crea hombre. Por tanto, la eterna, y lo demuestra perfectamente, la eterna distinción o discusión incluso sobre si el hombre hace la cultura hace el hombre, lo que está en la pizarra, todo eso, no es más que un círculo. El hombre crea cultura, pero claro, una vez creada la cultura, esta cultura influye en el hombre futuro, el cual ya es más hombre gracias a la cultura. La tenemos a través de la cultura un hombre nuevo, el cual a su vez crea más cultura, que al ser asimilada por el hombre, crea otro hombre nuevo, que, y así, geométricamente hablando, de tal forma que el hombre puede llegar a través de cultura o civilización o ciencia a ser un monstruo verdadero, sin duda ninguna, un monstruo de saber, evidentemente, porque las dos cosas son cíclicas y se aumentan una a la otra. Lo decía porque justamente estos valores son creaciones del hombre. El hombre creó todo esto lo ha creado. La religión también, no se asuste. Y además ya se lo explicaré, si hace falta, de momento no hace falta. Todo esto lo ha creado el hombre. Y todo esto ha creado al hombre. A través de culturas, el hombre ha producido cada una de estas cosas, todas ellas que están ya en el hombre actual, por lo menos en el occidental, ¿no? Si somos optimistas, están todas en el hombre occidental, empujándole a su vez a crear otra forma de cultura nueva, que es la que está viniendo, sin duda ninguna. Como nosotros, por tanto, nuestros abuelos crearon estas formas nos han educado a nosotros, por tanto nosotros somos nosotros gracias a estas formas que tenemos dentro. Por eso es muy difícil desmantelar estas estructuras sin desmantelar algo nuestro. Si ustedes están en la barca, y han tirado ya cuatro fardos al mar, y va el capitán y dice otro, algunos de ustedes han traído, mira, a mí sin matarme ya no me puedes quitar más. Eso estoy diciendo. Aquí están ustedes pensando, mira, no, aquí esto si lo quitamos es que nos matamos. No, todo, prácticamente todo, porque hemos acertado más o menos. Es que nos matamos, es que somos nosotros esto. Por tanto, sobre los ejes, ya lo veremos el otro día, sobre el gran eje o los grandes ejes de la cultura, los valores están rodando según las circunstancias. Pero sucede que en una estructura cultural, los valores que se mueven en esta cultura, en su inmensa mayoría, son no solamente factores, sino hijos de la cultura. De forma que la cultura no se mantendría sin estos valores. En otras palabras, llega un momento que dices, esto no me lo pueden tocar porque me quitan mi mundo. Eso es, eso estamos diciendo. Que una persona como San Agustín vea que le quitan los grandes valores y diga, a lo mejor es el advenimiento de otro valor, o a lo mejor es la salvación de estos valores, es la lección para nosotros. Yo creo que hemos alargado demasiado porque nos quedan pocas lecciones, hemos de ver cosas más importantes todavía. Moraleja de la lección de hoy. Que, estando como estamos, hemos de hacer todos un esfuerzo para hacer lo que hemos hecho esta tarde durante toda la vida. Y hacer además un esfuerzo para que cuando nos arrancan alguno de estos valores violentamente, puesto que nosotros voluntariamente no lo hacemos, sí gemir, pero gemir sin protestar demasiado. Porque en realidad lo estaremos sustituyendo necesariamente. A ti te quitan la educación, tú lo pondrás en religión y queda igual. Te quitan la propiedad, tú lo pondrás en seguro social y queda igual. Bueno, queda igual, dolorosamente, pero sí, pero no te morirás de hambre ni de asfixia cultural. Te quitan la religión quiero decir, la que entiendes tú como religión. He dicho que es obra del hombre, no la religión, no a Dios. Cuidado, que aquí está un grave peligro del mundo de hoy cuando se habla de religión, que hablamos mal de religión. Me podría citar textos muy serios sobre estas palabras, pero no lo haremos. Te pueden quitar la religión
quiero decir, todo el entorno cultural y práctico de tu religión sin tocar la religión. Bueno, y así sucesivamente. Ya termino. Es hora de que hagamos un diálogo final. Diga. ¿De quién son esos valores? ¿Quiénes son? Usted lo que quiere es localizar el anticristo famoso. En toda historia hay un anticristo que es un movimiento. Pues, dicho en sencillo, muy fácil, el mundo que viene. ¿Cuál es el mundo que viene? Eso es lo que no vemos. Seguramente, como Toynbee estudia tantas veces de una cultura que sustituye a otra e insinúa que la sustitución se hace no porque, repito, cuando vienen los bárbaros, no muere Roma y vienen los bárbaros. Muere algo de Roma, pero Roma queda en los bárbaros. Cuando Roma conquistó a Grecia, Grecia victa, ferum victorem cepit, ¿no? Grecia vencida, cogió y venció al vencedor, que es Roma, se le metió dentro y Roma salvó a Grecia. Si hasta ahora se ha hecho así, cultura sobre cultura o civilización sobre civilización, tendremos que el mundo actual posiblemente no se haga el cambio por pueblos, sino por ideas, lo cual sería una cosa muy nueva, y parece que es así. Ahora, es posible que la cosa se haga por un cambio de pueblos más o menos, pero por una emigración como la de los bárbaros, evidentemente no, ¿no? Toynbee insinúa, las que lo han leído recuerdan, que el lugar donde la humanidad hierve como un volcán y se hace nueva es la Mongolia. De hecho, hasta ahora las invasiones han venido de Oriente siempre, ¿no? Yo no lo creo, evidentemente, que venga de la Mongolia una invasión de gentes. El mundo no se puede mover demasiado, pues que está ocupado ya. En otros tiempos no estaba tan ocupado, los movimientos eran más fáciles. Quiero decir, cuando la cosa está llena, el movimiento es muy difícil. Más bien son las ideas. Y por tanto la respuesta es un poco complicada. Yo creo que el mundo que vendrá, que no sabemos cómo será, es el que matará a este, para decirlo así, o mejor, será el mundo en el cual éste sobrevivirá. Y es un mundo de ideas. Unas ideas, ciertamente. Es que aquí me falta un eslabón, lo digo. Cuando los bárbaros llegaron a ocupar Roma. O sea, llegaron con ganas de ser romanos, en realidad. Y quizá esto les salvó. En cada uno de nosotros y en cada cultura, cuando se habla de una idea que sustituye a otra, no se ha de entender como una sustitución material, sino muchas veces como la sustitución del hijo, del padre por el hijo. Ahora viene el eslabón. Muchos de nosotros y de ustedes han protestado de la educación que recibieron, ¿verdad? Seguro. Y si no, ustedes, sus hijos, están protestando de la malísima educación que ustedes les dieron. Culturalmente eso es muy fácil. ¿Saben ustedes por qué protestan de la mala educación que recibieron? Pues gracias a la mala educación que recibieron. Si no hubiesen recibido una mala educación, no protestarían. No tendrían educación. Y es desde la educación que protestan ustedes. Quiero decir que la protesta universal que invade el mundo de hoy es el hijo del mundo de hoy. Que el mundo de hoy protesta, para decirlo bien, que no es verdad, pero para entenderlo bien, de tan maduro que está, digamos, de tan honrado que es, que no lo es, pero nos entenderemos, de tan honrado que es, protesta porque quiere ser lo más. Entonces, los bárbaros que vienen son nuestros hijos, vuestros hijos, y estos nuestros hijos, además, en cuanto se oponen a nosotros, por tanto, posiblemente no mantendremos estructuras como el derecho romano, muy posiblemente, ni como la propiedad, ni la religión tal como la conocemos. Seguramente será cristiana, pero digo, será cristiana, lo que dudo es que lo sea cierta otra. Lo que vendrá será posiblemente la gran protesta contra lo que tenemos, pero gracias a lo que tenemos. Lo que tenemos ha sido tan bueno que ha engendrado su propia protesta. Estoy citando a Marx. Toda revolución, si es buena, lleva dentro ya la futura. ¿Eh? Como le pasa al cristianismo.
El que para reaccionar necesita bofetadas de fuera es tonto. El que tiene el despertador puesto y apenas se duerme le suena por dentro el despertador, este es humano de verdad. Pues bien, al mundo de hoy, sea lo que sea y sea lo primitivo que sea que lo es, que somos verdes, ya le ha nacido el despertador, cosa que no pasó en otras culturas. Eso estoy diciendo. O sea, que ya no sé más. ¿Quién lo hará? Ya no sé. No, ni soy profeta, evidentemente. Bárbaro significaba extranjero para sí. Los romanos, ¿no? Luego, nosotros hemos aceptado esa frase como pueblos incultos, pero no así. No, eso lo expliqué ayer, a lo mejor usted no estaba el viernes pasado. Dije que hay que insistir siempre en la palabra bárbaros, que no es más que no romano. No romano, extranjero. Y para los griegos igual. En sí no es desprecio, lo fue cuando se empezaron a acercar y como venían matando y arrasando, entonces sonó también, por ejemplo, los vándalos, vandálico, sí, venían arrasando, entonces bárbaro, pero cuando los tuvimos cerca, les llamamos así en el sentido peyorativo, cuando estaban lejos significaban los que no son de aquí, en la Eneida, no me acuerdo, un trozo griego, ecas bárbaroi, fuera los bárbaros, que no significa más que fuera los que no son de, se trata del infierno, los que no están muertos, los que no son de aquí, fuera. Fíjese, en el infierno son bárbaros los que no han muerto, lógicamente, claro, es lugar de muertos. ¿Quieren que discutamos más o ya? Yo creo que ya es tarde, ¿verdad? ¿Sigue yendo bien el seminario entonces, así con discusión? Se atisba una religión universal, como dice Toynbee, al final de una cultura que declina, que sirve de crisálida para sí. Una... Sí, se atisba, evidentemente. Para esto, para nosotros, ya se escribe mucho, pero para no ser sospechoso se puede citar a la futurología del padre Ranner, de este jesuita ya tan mayor, que escribió la Iglesia del Futuro, lo digo para el cristianismo, evidentemente que se pueden hacer otros estudios, pero para no ser sospechoso, pues ya incluso los conservadores, pero abiertos como Ranner, están viendo un futuro religioso completamente diferente. Por lo menos en Occidente, claro, como Occidente es cristiano prácticamente, no digo católico, pero cristiano prácticamente, entonces se hace una revisión o una previsión del futuro. Desde luego hay que partir de una base, y es la de que el cristianismo, cuanto más puro es, menos estructuras tiene. Cristo a la samaritana le decía que viene un tiempo en que no se adora a Dios en ningún templo, sino que los verdaderos adoradores adoran a Dios en su corazón, con lo cual anuló toda estructura religiosa e interiorizó la religión. Esta es la palabra que hay que decir siempre. Desde que el hombre es hombre, la religión es exterior. Y hace 2000 años que ya se predicó que la religión es interior. Dios habita en cada uno de vosotros. Pero esto, el humanismo que viene, la humanidad, que viene con la inercia de 2 millones de años, todavía no ha asimilado esta idea. Somos más paganos que cristianos, evidentemente. Pero sí, eso es claro. Estamos asistiendo ya a una evolución rapidísima de la religión hacia su interiorización. Que es la maravilla. Que es la maravilla. Es decir, que entonces el papado se me dice que eran dos papas, ¿verdad? ¿Será que será el final de la religión? Pero quizá, según una serie de planteamientos, parece ser que se dice que en Roma ya no queda más que dos culturas y tal, y que entonces parece ser que hay un número determinado y invitado de papas. Entonces yo me pregunto si podría ser ya como una especie de premonición, digo yo, ¿no? Puede ser, evidentemente. Lo que pasa es que no hay que aprovechar la profecía de Malaquías, que como sabes es una farsa toda. Se titula de Malaquías, que es un obispo inglés del siglo XI, se hizo en el XVI, en 1596. Es una pura farsa, no la utilizaría. Ahora que tanto el papado como formas religiosas externas han de sufrir una evolución, esto es bien claro. Eso es bien claro. Y será en bien del cristianismo, no en mal. Eso es evidente. Además es inevitable, que sea claro o no, lo admitamos o no, el mundo empuja, la historia empuja, quiero decir que... Te quedarás en morena lateral, en todo caso, la cosa seguirá. Se habla de transreligiones. No sé lo que realmente lo quiere decir, aunque me imagino que sea como salvar la esencia de... Sí, la religión universal. Lo que tiene cada religión. La idea de religión universal de la vida, ¿no? Corre mucho también.
y es volver a la esencia de las religiones, tanto clásicas o preclásicas, como las cristianas, las últimas. Y se entiende no un ecumenismo en el sentido de una convivencia de religiones, sino llegar a una esencia de religiones. Pero eso depende. Si lo logra la humanidad por madurez, se hará. Pero intelectualmente no se hará porque la religión no es una filosofía, entonces a nivel intelectual no se puede hacer. Es lo que está pasando con el cristianismo, con el catolicismo y el protestantismo. A nivel intelectual está prácticamente logrado, a nivel popular estamos lejísimos. Y es el pueblo el que lo ha de hacer. La religión es una vivencia, no es una inteligencia. Yo no soy islamólogo, pero es riquísimo el Islam. Hago una salvedad. En este momento hablar así puede parecer incensar a Jomeini, que conste que no, en absoluto, porque la parte de fanatismo no funciona. Ahora, el Islam es riquísimo, riquísimo. Y con la imposición del Islam desde el siglo VII para acá, bueno, para acá ya, ahora ya está de receso en Europa, no se logró el Islam, se logró solamente una imposición, digamos, política y cultural, pero no religiosa, del Islam. O sea, lo que el Islam puede aportar de religión todavía no lo hemos asimilado ni lo hemos probado siquiera. La cultura islámica sí, y aquí tenemos residuos, los mejores del mundo están en España, y la política islámica también la conocemos. Ahora, la religión no la conocemos y tiene mucho que enseñar, mucho que enseñar. Por ejemplo, la fidelidad a Dios, ¿eh? Islam justamente significa ser fiel, y esta idea de la fidelidad a Dios en el interior de cada uno, claro que es cristiana, claro, es que el islamismo es cristiano, no la conocemos. Y además, la idea de que toda forma religiosa debe ser expuesta poéticamente, como se hace en el Corán, esto los cristianos no lo sabemos, no lo saben, y es verdad. Es verdad, vean ustedes el sufismo del 13, qué esplendor tuvo solamente porque se atrevió a hablar de Dios poéticamente. Y esto es otra maravilla, la poesía forma parte de la literatura, y no es verdad. La poesía forma parte de la religión, como la danza. En toda la antigüedad creo que es así, y hoy en día debería ser así. Lo que pasa es que la religión ahora ni es danza, ni es poesía. Hay un libro de Harvey Cox, que ustedes conocerán, el gran escritor católico americano, que se titula Las fiestas de los locos, que hay que leer, y ahí verán lo que es religión. Lo que es religión. Una religión triste y seria no es nunca religión. Cristo nunca la predicó, evidentemente. Es una religión poética y de danza, es de fiesta. Pero eso nos lleva lejos de nuestro tema, ¿verdad? Aunque San Agustín habló justamente de la alegría de la religión. San Agustín hablaba siempre de que la religión se canta o no es religión. Y el hecho de que la poesía tienda por meta, tenga por meta, por ejemplo, la metáfora, el que la raíz de las cosas es común y aplicable a todas las cosas, esto es pura religión. La religión no es más que esto. Bueno, entonces hasta el próximo viernes. Muchas gracias por la colaboración.